Muy buenas, pues ya estamos aquí una vez más. Vamos a jugar en el mapa EAM. Vamos a ver. Venga, pues ya estamos aquí otra vez. Vamos a hacer un viaje por España. A ver. Vamos a empezar con la rutilla. Me ceden el paso, mira. Gente que hay parada, ¿no? Madre, la de camiones que hay parados. Pero ¿y cómo hay tanto tráfico parado ahí? Pero ¿estáis viendo la que hay liada? Y por qué están ahí. Madre, pues sí que hay tráfico, sí. Son empresas reales y...
Madre mía, a ver si me dejan, claro, porque hay tanto tráfico aquí que... Estamos parados un momento, vamos a mirar los hercios de refresco. Vale. Madre, la de tráfico que hay, hijo. A ver si me dejan, ¿eh? He señalizado hace un rato ya. Sí, sí me dejan, sí. Vamos a retardar, ¿eh? Es que hay tráfico de narices, mira. Uf. Encima un tráfico loco, tú, pero la cantidad de tráfico que hay, ¿no? Ya tengo que ir para el otro lado, tío. Ya pago el peaje. Bueno, mira, si me hubiese metido por ahí. Bueno, que no se levanta. Pues no se levanta. O sea, me cobran el peaje, pero no me dejan pasar. Qué bien, ¿no? Buah, no sé si saldré de aquí, tú. Que se me pillan, ¿eh? Madre la de tráfico que hay encima. Mira, me ha pillado la poli, tú. Se me pone... Vaya. Se me pone el ordenador en azul, tío.
Y este coche yo es que no les entiendo, de verdad, ¿eh? Los de XPO ya no me van a dar más viajes. Cuando me salto un semáforo o me doy contra un coche o me multan, me parpadea el ordenador. Las luces del ordenador en rojo, en verde, o cuando lleno el gasoil y está lleno también. Madre, el tráfico que hay aquí en el EA, ¿eh? Mira, si no se ve ni el puente de las nubes. Y como niebla. Y el tráfico que hay, ¿eh? Bueno, hola. Pues mira dónde le tenía que mirar, está claro. Está claro. A la Scania, ¿cómo va, eh? Vamos. Voy a dejar de usar esta cámara porque al final me meto otro golpe. Ah, mira, por ahí también se puede. Ah, si aquí no hay barrera. Con
todos locos, como que se van de vacaciones, hijo, anda que no hay tráfico, ¿eh? El tráfico que hay, tío. Es que es exagerado el tráfico, ¿eh? A ver, ¿me dejas o no me dejas? Toneladas llevo, ¿eh? Pero ya decía yo que le costaba tirar al Renault. Ahora que me pilla la poli otra vez. Voy a tener que... multa por la velocidad. Ah, ¿cómo se va, eh? Claro, son 30 toneladas lo que llevo yo. Bueno, buah, pues no te he dado de, si no te he dado ha sido, fíjate, por los pelos de un calvo. De milagro, ¿eh? Mira, pero encima me denuncian a mí por colisión. Pues vale, si yo no podía ceder el paso, pero estos agentes están medio para allá. Sí que hay tráfico, sí, ¿eh? Qué bueno los radars aquí arriba, ¿eh? Uy, los radars, los peajes, tío. A ver si podemos ir así, es que así es muy difícil, tío.
Sí que le pesa, sí, fíjate, con 30 toneladas no tira. Y le tengo marcado a 90. Ah, pues sí, sí, sí que hay tráfico, sí. Ya sabes, se van de vacaciones. Van con la caravana. Bueno, de gasoil vamos bien. Me llaman por teléfono. Vuelvan a llamar. Y ahí parece que ya se han cansado. Es que es exagerado el tráfico que hay, ¿eh? Que se a poco que hay una subida, se quita, tío, se baja de velocidad. Estos de XPO me han cargado mucha carga, tú, 30 toneladas. Ey, Rafaelillo, sí, ahora paro un momento aquí. Un momento que paro aquí. Fíjate cómo frena de retarder, ¿eh? Segundito. Ya estoy aquí. Directo. Esto que estaba en directo me he metido, digo, a ver qué está haciendo. Y esto que estaba parado, digo, este se está metiendo. Pues ahora si quieres, es que estoy haciendo una ruta y tengo en este tengo 40 mods. Mira, no, no te creas que son muchos, mira. No, que no tardo, son 37. Si son muchos de Steam, ¿eh? Es, por ejemplo, todos estos son de Steam, son empresas reales.
Y estoy jugando en el mapa EA. Son los Que puntos si y ya ves. está, y lo demás no tiene ningún orden. Bueno, sí tienen orden. Pero solo los que sean, si el resto da igual. Estos tienen que ir así. El resto. Esto es bueno. Pueden dar un poco igual. Locura. Los importantes son estos tres. ¿Y qué te cambia en el mapa neo este? Ahora lo ves, bueno. Ahora lo ves, vas a flipar. Eso estaba en el Discord, ¿no? Para descargar. Sí, está en el Discord. Utopía no era, ¿no? No, es el mapa EA. Está, si no me equivoco, está en el chat. Son tres enlaces que envió. Sí, el Eso KSLM. es. Sí, están Eso aquí es. los tres. Eso sí, estás viendo lo que tarda, ¿no? Alguna pega tiene que tener, ¿no? Pero ya verás ahora, ya verás ahora. No entiendo. Yo he visto alguna ruta que habéis puesto fotos a veces. Buah, hay unas rutas por aquí. Hay unas rutas, tío. Las fotos que siempre sales con Halcón que o vuelca uno o vuelca otro, ¿eso qué? Buah, es que. Es que algo, sí, y con Jorge también hago muchos sitios increíbles, de verdad que son increíbles. Hay unos sitios en este mapa. Mira, Rafa. El mapa. Bueno, esto sería el mapa normal, aquí hacia la derecha. Esto sería el mapa normal. Todo lo de izquierda es lo que es diferente, ¿no? Eso es, a partir de aquí. Por eso que son todos caminos, son todos carreteras o son todo tipo arena. Hay caminos, hay carreteras, pasas por ríos, pasas por montañas. De verdad, este mapa, Rafa, es bueno. Mira, aquí hay una ruta que es Coroico. Esto parece una tontería, ¿eh? Pero. Ojito, ¿eh? Y todo esto. Ojito, ¿eh, Rafa? Y sigue para arriba, ¿eh? Pégate aquí. Qué follón. Buah. Esto porque hay mucha gente que no lo puede jugar el mapa. Pero tantos recursos consume. ¿Cómo? En un ordenador no aguanta esos recursos, esos Sí, sí que lo recursos. aguanta, lo que pasa que consume recursos porque si no recuerdo mal, directamente lo que son los tres mods son 6 gigas lo que está tirando, ¿sabes? Pero va bien, va bien, va bien. Si solo metes esos tres mods, van bien, ¿eh? Sí, ya verás cómo te va bien. Yo tengo ahí un perfil con 80 y pico mods, ¿eh? Ya, pero no son míos. Claro.
Fíjate que no sé hasta cuándo es el tope que te dejen. Yo sé que aquí en SCS son no llegan a 70. Ah, pero suele ir bien, ¿eh? Porque yo en el otro ordenador que tenía Rafa me iba genial y luego aparte yo le metía más mod, ¿sabes? A que te irá bien, seguramente. Lo que sí que... ¿Qué memoria RAM tienes? No, si lo digo porque la memoria RAM es lo que hace iniciar el juego. Si tú, por ejemplo, tienes 8 gigas de memoria RAM, el juego te va a tirar, pero en entrar vas a estar media hora. Ya te digo. Pero merece la pena, de verdad, ¿eh? Has visto todo el mapa. Y yo ahora estoy porque quería llevar un doble, ¿sabes? Pero hay unos caminos. Mira, ahora cuando acabe esta, Rafa, voy a hacerte un coroico. Vas a ver. Bueno, hay curvas, Rafa, que la rueda delantera del camión tienes que dejarla en vuelo. O sea, caída. Pues por ejemplo, estos mods que llevo yo son empresas reales, ¿ves? Me ha adelantado uno de Ceba. Yo llevo uno de XPO, por ejemplo. Esos mods, por ejemplo, que son de Steam, consumen muy pocos recursos, ¿eh? Porque van directamente por la conexión que tú tengas. ¿Y para cuánto tiempo tienes así con la...? Ándale, chingón. Anda, ¿qué pasa? Y pasa rápido encima, ¿eh? Ay, qué bonitos así. Los peajes les podían poner todos así como arriba, como en Portugal. No, arriba. Arriba. Tú pasas por debajo y te cobran. Ya como adelanta el man ahí. Ah, que es de 90 y voy yo a 80. Aquí ahorrando gasolina, tú. Y decía, digo, joder, cómo me adelanta el man, tú. O antes me pega un piñazo, tío. O sabes que cuando me multan o me pego un piñazo o me salto un semáforo, se me pone el ordenador de colores. Ver si pongo ahí la cámara para que lo veáis. O sea que por no estar moviéndola. Pero antes me han multado. Y en azul. Se me parpadea el ordenador entero en azul. Cuando me doy un golpe, en rojo. Cuando lleno el depósito del gasoil, que ya está lleno, en verde. Cuando me salto un semáforo en ámbar, se me pone a parpadear en amarillo. No, esto sabes lo que es, la placa. Claro. No, 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 no. Bueno,
con el Fanaled. Tienes que bajar una aplicación que se llama Fanaled. Yo también, Rafa, yo era así, lo que pasa que yo, pues por desgracia he tenido tiempo y también le he puesto ganas, ¿eh? Bueno, pues poquito a poco, a mira, ahora que tienes tiempo. Pues sí que hay tráfico, sí, aquí en el EA, tú. Bueno, creo que le tengo al 9, ¿eh? Igual que ayer. No, pues eso es muy divertido. Cuatro, como jugamos ayer, ya es divertido. Claro, tío, y sin coches y sin nada, no sé, es... Pues yo no sé cómo antes podíamos jugar horas y horas ahí, ¿eh? Yo no sé cómo podíamos jugar así, tío. Si es que es algo que no sé. Es que no se comprende. Ir tú solo por la carretera, te cruzas con uno o dos. No sé, aquí por lo menos hay tráfico. Hacemos servidores para juntarnos los máximos, no sé, no sé. Vale, ahora cuando acabe esta ruta, Rafa, recuérdame Coroico. Sí. Yo ahí suelo intentar coger dobles, tío. Sí. Me gusta, me gusta. Nada, solamente tienes que poner el de los de EA. Aquí por lo menos ves coches, ves camiones, ya te digo, les adelantas, no sé. Es que en el Tracker SMP, no sé. Y cuando te encuentras gente encima, te van a como a... ¿Los del EA? No, no, son tres. El 3. El 2 y el 1. Sí, pero yo te aconsejo que no pongas ninguno de momento. Dale a confirmar cambios y entras al juego. Escucha, ¿tú fumas? Ah, te iba a decir, digo, pues pon el paquete al lado, digo, porque tarda en cargar la primera vez, ¿eh? Ándale, ¿eh? Ándale, chingón. Anda.
Y ¿sabes lo que me fastidia a mí? Mira que me va a tocar frenar, que no me van a dejar. ¿Sabes lo que me fastidió a mí? Que yo era un chaval muy activo, tío. Pero ahí entra tu entrada, ¿no? Y ahora entra tu entrada, pues. Claro. Pues te vuelves loco. Mira la guardia, tú. Lo que yo llevo es un kilo de mierda. Anda, anda. Bueno, oye, son etapas, tío. Hay que pasar por ahí. Ya, sí. Te lo digo por experiencia, Rafa, porque no. Es que es lo mejor que puedes hacer. Es duro asimilarlo, pero es como estás. O sea. Yo sé que es jodido, pero hay que asimilarlo, tío. Ah. Pues es que estoy en directo, pero imagínatelo, perro. Ay, chacho, me compré una furgo y ahora necesito una caravana. ¿Por qué será? Sí, tío, hace un par de meses. Anda, como los de Alicante, claro. Sí, quedó bien, quedó bastante bien, la verdad. La única secuela que la quedó es que andando pues se fatiga. Pero bueno, poco a poco, es poco a poco. No, no, ella sigue haciendo vida normal. Bueno, de hecho, Rafa, estoy aquí ahora por la mañana porque ella está, digamos, pintando uñas. Si no, yo estaría pues echándole una mano a cualquier cosilla, ¿sabes? Ahora por la mañana. ¿Cuál? No, ella trabajaba en una oficina. Estuvo un tiempo en Renault, pero luego se fue a una oficina y con las cosas del COVID se pusieron las cosas mal y bueno, pues gracias a Dios se puede permitir estar sin trabajar, ¿sabes? Sí, porque hombre, ya pues con el paro y tal, pues bueno, ya ha estado trabajando siempre, ¿sabes? Entonces, pues 5 kilómetros me quedan, primo. Pues son 600 o por ahí la ruta. Es que prefiero hacerlas que no lleguen a 1000, ¿sabes? Así no se hacen monótonas entre que aparcas, no sé qué, no sé cuál. Pues como, no sé, como que se hace algo más llevadero. Yo sí las acabo, pero me cuesta más, ¿sabes? No, le he escrito antes que se estaba despierto y no, 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 no. Como anda jodido, pues. Bueno, estos de XPO no sé si me darán más trabajo ya, tú. Porque les he metido un viaje antes cuando te he dicho que me he chocado. Madre mía. Sí, en este. Estos de XPO ya no me dan más viajes. No, 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 no. Locos. Yo no sé cómo hay tanto tráfico, tío.
Sí. Si es un transporte especial, sí. Pues puede ser. Sí. Es un primuco. Pero mira el tráfico que hay, ¿eh? Bueno, el tráfico le puede subir, ¿eh? Mira que me dejan como un fenómeno. Mira tú, pues si no es por aquí, espera a ver. Sí, que es por aquí, sí. Me gustan los retos. Sí, algo he leído, sí. Mira, mira. Eso es un transporte especial, pero ¿qué hace ahí? Claro, es que tengo el mod, yo tengo el mod de ese transporte especial. Ahora si quieres le cogemos, le busco. Pero es una locura, ¿eh? Pues no lo sé, tío. Que le muevo, ¿cómo voy a pasar por debajo ahí? Ah, bueno, igual sí. No, pero ahora ni sale tú. No sale ahora tú. Ah, vaya. Ya se lo han llevado. Adelantar el tiempo. ¡Holo! ¡Holo! Me voy de aquí, tú. ¡Holo! Mira, 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 mira. Qué locura, tú. A ver dónde hay que aparcarle. Ah, pues es ahí, encima. Mira, y ahí tengo el alma. Sí. Sí. Ah, a mí sí que me gusta, ¿eh? Si el problema es que los ejes de atrás, como no me entren, no me la cuenta. Ahora sí. ¿Cuál? Creo que si la vida real hace también eso de pegarte el golpecito. Claro. Digo, tiene que estar lo seguro. A ver. A ver, sí, a ver este aspa. A ver dónde va. A ver si cae del cielo, tú. Está arriba, tú. No, yendo al taller. F7.
No, no, espera, con cámara cero era. Yo creo que lo puedes coger. Si le das un poco de vuelta al camión y vuela. A ver, porque hay que salir de aquí. Madre tú. Esto es para que lo veáis, pero no se puede jugar con esto. Ahora lo veis. Juego de más dificultoso, Rafa. Hostia. ¿Lo estás viendo? Pero esto puede ser real. Sí, no, sí, es real, claro. Pero que voy con 500 caballos, ¿eh? Pesa 260 toneladas. Pues con el Renault, con 500 caballos. ¿No le estás viendo el Renault? Claro. O en una bajadita, cualquier bajadita pequeña, verás. Que se va a cuidado que me hace la tijera, lo vas a ver. Bueno, y tengo que pasar por un taller. Bueno, me manda a dar la vuelta, compadre. ¿Y cómo doy yo la vuelta ahí? Y encima es que tengo el camión dañado, ¿eh? Intentaremos darla. Ya te digo, ¿eh? A ver si. Es imposible esto, tú. Imposible. Te digo yo que esto es para. Sí, ahora te dejo. Mira, me llevo algún coche conmigo, tú. Mira, arriba, que se ha subido uno. Mira, ahí entre las ruedas. A la multa, rojo. ¿Estás viendo el tráfico que hay? Madre mía. Pedazo de locura, tú. El motor ha sufrido daños. Son 500 caballos lo que va empujando esto. Lo que tengo que hacer es cortar la carretera para que no venga nadie detrás, porque si no. No, no, sigue, sigue. Está como que la.
que entre será así, Neo, o es la primera vez cuando tarda todo. La primera vez es cuando más tarda. F10, hay una foto acá. Hay otra. Una pasada, tío. Es una locura, tú. Hostia. Se va, se va. Guay, frena. No veas cómo frena el Renault. Fíjate, es que va explotado. Ah, la otra denuncia. ¿Es que me denuncian por qué? Porque se ilumina el ordenador, lo sé. Nada, pero esto es para enseñarlo, pero sí, aquí me quedaré ya atascado. Este camión a venderle cuando acabe, si acabo la ruta, pues venderle. Ya se para, tío. Bueno, es que esto es más manejable, tío. Hay otro de 600, de 400 toneladas. Bueno, por lo menos sube para arriba, ¿sabes? Va subiendo velocidad. Eso sí, para frenarle verás. Ya está cargado. Pues va poco a poco el Renault, parece que no, pero va. Tiene más ruedas eso que... Vale, tú. Lo que le cuesta subir más. Claro, que en una bajada, pues imagínatelo. A 30 por hora, tú. Esto se van de vacaciones, tú. A ver si no doy en el puente, ¿eh? Imagino que sí. ¡Buah! Pues yo he pensado que me iba a pasar la... Madre mía, es que cómo se mueve, ¿eh?
Esto no, no, seguramente no llegue a entregarlo, seguramente. A los del IKEA. Tiene miedo el camión, ¿eh? Que te aplasto. Pues le voy a llenar de... Si no... Bueno. Bueno, creo que hagamos con un depósito 1000 kilómetros, ¿no? Esto anda, anda, anda. Mira, si se me ha parado, tengo que visitar un taller en cuanto pueda, tío. Ahora otra vez, arrancarle de cero. ¿Cuál, Rafa? Ah, claro. Yo ya te digo que desde que probé esto, Rafa, que haya coches, haya movimiento, tío. Muy buenas, Goodman. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, eso es bueno, eso es bueno. Hay aquí rompiendo señales. Es un transporte especial. Es un mod. Es un mod esto. Y lo llevo con 500 caballos, ¿eh? Que tiene el Renault. El motor ha sufrido daños otra vez y me para, tío. No puede ser esto. Si sí, aquí, ¿quién es? Esto no lo subes ni... Esto en una curva cerrada es muy complicado. Tienes que utilizar cámara cero y... Esto yo creo... Bueno, tenemos mod de 3000 caballos, pero aún así tampoco, ¿eh? Te patina. Es un bicharraco. Bueno, y este ni tan mal. Pesa 260 toneladas, pero... Ya te digo, Rafa, aquí tienes mapa para aburrir, ¿eh? Y mapa de todos los sentidos. Lluvia, nieve, agua... Sí, ¿eh? Sí. Madre, el tráfico que hay, ¿eh?
Otra vez que has sufrido daño, así que te voy acelerando, hijo. Si no, te paras a... Pues hace fresco hoy aquí, ¿eh? Que se me para cada 2x3 ahora. Me va a tocar parar, meter el mod. Mira, mira que se han chocado, pero están locos estos. Está ahí, está un poco oída, tío. Bueno, pues ya se fue el verano casi. Las señales, las veo, cada vez que las veo digo, si es que voy a dar. Y no se le ve la... ¡Buah! Adiós, puente. Así por fuera es muy difícil de llevarlo, tío. Y aquí ni tan mal, que no hay señales, pero donde hay señales... Otra vez que se ha parado el motor. Que cada vez que se para y le vuelves otra vez hasta que coja velocidad... Que hay talleres donde no te entra este remolque, ¿sabes? Este, si le meto más caballos, me va a hacer la tijera, tío. ¿No te funciona? Una consulta, ¿cómo lo hago? Tampoco me funciona. No te funciona. Tampoco te funciona. Luego en este mapa hay zonas, también, Rafa, que te irán mejor, te irán peor. Eso es por el mapa, ¿eh? Pero vamos, va súper bien, ¿eh? A ver el puente, a ver. Buah. Menos mal.
Parece que no, hijo, pero vos. Lo que le cuesta tirar. No sé si hay algún taller por aquí cerca, tío. Pues este mapa, Rafa, te va a gustar mucho, muy, pero mucho, porque luego hay caminos secretos también, ¿eh? O sea, está súper bien. Y pasas por puentes de madera que parece que te vas a caer, o pasas por agua. Gasolinera, pero y aún así con el roto voy, ¿eh? Buah, el peaje este no le va a poder pasar. A ver cómo paso el peaje yo. Ah, pues. Pues sí que está pasando, sí. No, venga, tío, me voy a quedar contra. No, si es que no pasa. Que no pasa de ahí. Si no, no paso por ahí. Mira, la policía. ¿Qué te pasa, Poli? ¿Qué te pasa? Vale, pero ¿cómo hay tanto tráfico de frente, tío? Otra vez se rompió. Para, es que se para, se para, se para. Puede. No te electrocutuques.
Es que iba a poner la cámara de fuera, pero es que es tan grande que no merece la pena ponerla. Estoy subiendo un puerto con ella, no sé cómo lo ves. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? En 50, tú. Tengo que ir con el pedal porque si no... Se para el camión. A ver si se deja de parar, tío. Bueno, claro, vamos subiendo todo el rato para arriba. No, todavía no. No, en el peaje no. En el peaje he tenido que... Cámara cero, sí. Guay, ahora se embala tú. No, no, que vea 90, vea 90. Ese otro peaje tampoco le voy a poder pasar. Sí, sí, es que no me toca. Uah, no me queda otra. Si le pones el... Si le subes un poco la frenada, sí. Porque la tendrás muy alta. Mira, encima de coches tú. Mira. Le tiré. Le tiré. A ver si no hay mucha subida, o sea, lo que es un puerto muy pronunciado, sí que igual sí que lo llevo, ¿eh? Bueno, ya estamos en Iruña, sacando las uñas. Sí. Te tienen que salir. Si vas a mercado de trabajo, te tienen que salir.
Y aquí está de llover también. Además es que aquí viene el aire frío, tío. Ya, tío. Guau, pues en Francia no hay nada más que peaje, chacho. Una de estas verás cómo rebota al caer en el suelo. ¿Cuál? Es que si no, no puedo pasar, tío. Pues este fin de me voy yo para el norte, tío. Pues para irme a la playa y luego me voy de vacaciones para la zona del Levante. Al norte voy a Santander. ¿Dónde estás tú? Esta curva, a ver si no me hace la tijera, porque como ya tengo, como pillo un poco de bajada. No, es que el problema es la bajada, tío. Ya, pero hace la tijera por el peso, sabes, que la arrastra. Se me están quedando, tengo las ventanas abiertas de casa y se me están quedando los pies helados, hijo. La lías. Mira, yo te aconsejo que pruebes a poner los de Steam Workshop. Es que del Workshop se nota que eso del Workshop depende de tu conexión, ¿sabes? No del... Y otro peaje. Bueno. Esto es la putada de los peajes, tío. Ya.
Ah, lo que le cuesta tirar tú. Sí, es Francia, anda, que no hay peajes aquí. Claro, por secundarias. Y con el carril, los carriles, muchos carriles cortados. Que si no, tú imagínate cómo pasas un bicho de estos y te vienen camiones de frente. Anda, que hay tráfico por todos lados, tú. Es que en Kirkenes no lo subes ni con 5, ni con 3.000 caballos, ¿eh? Te patina, te patina, te patina. Anda que se va, anda que se va, en la primera curva. Esto lo hemos llevado con un camión con cuatro ejes y se las ha visto canutas, ¿eh? No, 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 por ahí, por ahí. Sí, pero es que antes esto pesaba 400 toneladas. 260. Sí. Lo que pasa es que sigue habiendo otro de 400 toneladas. Con 260 toneladas yo creo que ya está bien, ¿eh? Camión no puede, es que no, no puede más. El pedal a tope va. Que tiene muchísimas ruedas el camión, ¿eh? A ver, pues si es que tiene más ruedas esto que... Y menos mal que gasolina tengo, pero si no, ¿cómo entras en el surtidor? Corto la autopista. Anda. Bueno, ya quedan 950, ¿eh? ¿Te imaginas que me toca tirar la... cuando me quedan 50 kilómetros? Puede pasar, ¿eh? No, con cámara cero no. Pues sí que comes pronto, sí. Ah, y te quedas toda tarde solo. Ay, qué mariquita. Venga, vamos a dejarle entrar a este. Como la vida real, igual. Hoy es buen día para quedarse en casa jugando. Pasa que yo luego por la tarde tengo que montar el mueble este nuevo, tío. No, sí que tengo ganas, sí, de...
Hombre, pues cuando pintas tu casa y metes muebles nuevos, pues tienes ganas. Lo que pasa es que como son muebles grandes, pues lo tenemos que hacer entre dos. Hombre, es que trabajando tantas horas. Algún día, ¿no? Alguna zona, creo que sí. Anda, que si me hago el viaje con el Renault, chaval. Buah, y se frena otra vez. Ahora que iba a pillar velocidad, se frena. Es que es increíble esto. Es increíble, primo. ¿A qué coge velocidad esto? Madre mía. No puede, no puede. Venga, Rafa, pues hablamos luego. Venga, chao. Vamos a ver si sube esto. A 12 por hora, tú. Fíjate, algo que me ha tocado bajar, en subir. Bueno, pues que de noche no se ve un pimiento, tú.
¿Y qué dice Yasir? Aquí haciendo un transporte especial. ¿Qué te has picado al CS? ¿Te has picado al CS? Al counter. Putos peajes, tío. Me toca utilizar la cámara cero, macho. Porque aquí me toca utilizar la cámara cero, macho. ¿Cuál? Sí. Además con un transporte especial. Para que los peajes me toca pasarles con la cámara cero, macho. No. Wow. No. Pero no sé por qué está dando ahí. Está loco, primo. Ah, ya. Pues aquí estoy con el mapa, a tú. Lleva más ruedas esto. Que se lleva mejor así, porque por fuera flipas. Se te va mucho el camión. Mira el tráfico que hay de frente, ¿eh? Pues eran 1000 y pico kilómetros la ruta, 1300 y algo. Estos retos a mí me gustan, tío. Y voy con el Renault, que llevo 500 caballos, ¿eh? ¿Cuál? No, 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 no.
Es que me gusta a mí ir con la cámara de fuera, tío, pero es que con esta carga no se puede. Que los cables flipas, los cables que lleva un ordenador, ¿eh? Pues el único que se ve es el del teclado, tío. Claro, pero yo como tengo el teclado casi en vertical. Y otra. Bueno, se me meten los coches, colega, yo alucino. Oye, ¿qué tal hace por ahí? Hará frío hoy, ¿no? Sí, aquí. Aquí hace fresquito también. Tengo que utilizar la cámara cero, si no, esto no lo paso ni loco, tú. Te le he puesto también mod de empresas reales. Pasa que ojito, joder, lo que le cuesta cada vez que se queda sin velocidad. Como pillado. Pues igual le tiene suelto o sóplale un poco. Puede ser. Y por ejemplo, desde la actualización, desde esta última actualización, hay veces que se queda acelerado. Y no sé qué le habrán pasado, no sé qué habrán hecho. A ver si no hay más peajes. Dime, perdona. Sí. Aquí donde vivo, aquí donde vivo yo hoy, está nublado, oscuro. No, aquí hace sol, pero
Ah, no, aquí está nublado. Oye, ¿vas a andar luego por la tarde por aquí? ¿Vas a andar luego por la tarde? Por eso decía. Madre, mira, hola. Qué tijerazo me ha hecho, ala. El tijeretazo que me ha hecho tú. Si tengo otro peaje aquí, le voy a pasar. Ahora vuelvo. Okay. Vaya tijeretazo, hijo. Que le cuesta coger velocidad. Y cuando la coge se me para. Bueno, pues ya queda la mitad del trayecto. ¿Ha subido una foto que?
Ah, okay. Voy a parar 2 minutos, chicos, ahora vengo. Ya estoy aquí. Te he mandado fotos por el... Ah, claro, joder, así queda mucho, mucho mejor, joder. Mucho más bonito ahí, sin los cables. Sí. Bueno, se ve Sí, esto pero que te muy ha poco se mandado. ve. Se ve esto que te ha mandado del móvil. Y de los dos del volante, razón, nada más. No, no, pero se ve, o sea, está chulo, majo. Lo has dejado bien. Luego las rueditas estas, que le quitas el este para que se muevan. Que tiene ganas de desbloquearlas, en plan, lo desbloqueas y se mueve. Fuerte el palacán. Pongo a jugar en la cama, ¿no? ¿Cuál? Es que ha pasado un camión ahora justo. Ahora lo guapo es que me pongo a jugar en la cama. Es que como me pongo en la cama, me pongo el teclado. Perfecto, cómodo. Eso sí, para jugar. Ahora sí que va bien el tren. Fíjate, si son dos, casi tres camiones tú de lo que llevo yo de diferencia. Y más. Y más. Dos y medio, yo creo. Pues esta tarde podríamos echar un convoy con uno de estos, hombre. Tres y medio, casi cuatro camiones.
Yo pensé que no iba a llegar tan lejos con este remolque, ¿eh? Ya llevo unos 800 kilómetros o por ahí. 260 toneladas. Pero si mira, si voy a 50, 55. Anda, qué pobre, ya te digo yo. Y otra vez se baja la velocidad. La curva, no sé si la daré, creo que no la voy a dar. Madre, pues yo pensé que no la iba a dar. Nada, pues soy con gente. Sí. Esta tarde hacemos una rutilla esta tarde, sí. Madre mía, lo que le cuesta, le cuesta, ¿eh? A llevarle por dentro, es que por fuera parece fácil, pero es muy difícil, tío. Cualquier subida o cualquier bajada hay que tener cuidado, tío.
Pero no vendría mal que llueva un poco, ¿eh? Aquí en la vida real. Es que es una pasada el tráfico. Otra vez se para, tío. Venga, anda, anda. Que me las estoy viendo canutas, tío, con el camión. Ah, que me adelantan a lo loco. Si me voy a quedar estallado ahí. Umba. Colisionar contra otro vehículo, pendejo. Ha sufrido daños del motor.
ahora por lo menos parece que va en bajada. Lo que le cuesta la vida a subir, hijo. Me cae mucho la velocidad. Más de la mitad de la ruta llevamos ya. Bueno, voy a parar en este área de servicio. Venga, chicos, los que estáis en el directo, nos vemos esta tarde o mañana en el siguiente directo, pero seguramente sea esta tarde. Así que nada, lo dicho, un saludo, chicos.